Hello, hello. Good evening, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you today? Fine, thank you, teacher. And you? I'm very fine, thank you. It's good to see you, Miguel. Jenny, welcome. Vladimir, welcome, Vladimir. Welcome, Carlos. Welcome, Hazel. Welcome, welcome, Emerson. Welcome, Eduardo. Okay, welcome everyone. Thank you for coming. Thank you for being on time. Today is Monday, 27th, June, basically June 27th, 2022. All right, so it's a great pleasure to have you all here, and I want to say thank you for coming, okay? Today we have an amazing topic, and basically we're going to be reviewing today. We're going to be reviewing basically all the topics that we covered last week. Do you remember? Last week we were working on imperatives, we were working on need to and have to, and also we were working with adverbs of frequency. So tonight, as you know, tonight, basically, let me see. I guess we started like in the middle of the week. That's why today we finished unit number two. That means that tomorrow we're going to start unit number three. Eso significa que por lo menos hasta la unidad dos, you should have finished. Ya debieron de haber terminado en la plataforma until unit number two. Okay. So lately, I'm going to be checking. Voy a estar revisando, checking every single grade to see how much work you have done. Okay. So, pero bienvenido. So welcome, José Alexander. Welcome. Let me see, Bernardo. Welcome, Bernardo. Emerson, it's good to see you. Welcome, Hazel. Be careful, please. Be safe back home. All right, and welcome everyone. Okay, solo denme un pequeño chancecito. Lo voy a compartir ahorita en la pantalla. Como lo acaba de mencionar, lo que vamos a hacer el día de hoy es review. Toda la unidad número 2 la vamos a review today. We are going to review that unit number 2 tonight. Okay, porque hoy terminamos la unidad 2. Tomorrow we are going to start unit number 3. Okay. Déjeme compartir ahorita. Un momento, por favor. A moment, please. Okay, welcome, Imelda. How are you, Imelda? Very good, teacher. Oh, awesome. Good. Good night. Good night. Good night. Okay, I can see that you have a strong perre over there. That's fine. Okay, welcome one more time. Welcome, welcome. This is the topic for tonight. Tonight we're gonna be reviewing unit number two and practice. Basically, if there is a gap, if there is something that it was not clear, tonight is the time where you are going to ask as many questions as possible. Okay. If there is any question with a topic, hoy es el día. Pueden preguntar si durante el tema, la semana pasada no quedó algo claro. Hoy va a ser el día cuando vamos a repasar la unidad 2 completamente. So, hoy es el chance, hoy tienen el chance para preguntar. Okay. Prohibido que no pregunten. So please ask questions about the different topics. Okay. This is the simple objective that I have for tonight. And basically, you're going to be able to review units number two. That's what you are going to be doing. And I'm going to be helping you. Okay. To start.
As you know, we always start with units, I mean, talking about the date. So I need a volunteer. I need a volunteer to tell me what date is today. Do I have a volunteer? Do I have a volunteer? Today, Emerson? Today is Monday. Mm-hmm. June 27th. Yeah, continue. 2022. Okay, thank you. Thank you so much. What about yesterday? Who can tell me what date was yesterday? What date was yesterday? Anyone? Yesterday, Sunday, June 26, 2021. Okay, thank you, Miguel. Thank you. Thank you so much. How about tomorrow? What date will it be? Tomorrow. What date? ¿Alguien que diga yo? Hello. ¿Qué fecha es mañana? Vamos a ver, ¿quién me dice qué fecha es mañana? Vamos a ver. Okay, hello. hello, is anybody here? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? No se le entiende, teacher. Sí, teacher. Okay. Okay, good. Okay, thank you. No sé por qué, pero lately ni el internet residencial ni el internet. Okay. I'm very, very sorry if you cannot hear me. But as I just mentioned, that I'm having some problem with the internet. Okay. I really, really apologize for that. Por algún motivo, as I just mentioned, tengo problemas ahorita de conectarme al internet. Okay. Pero espero que durante la sesión pues se mejore un poco el internet. Okay. ¿Me pueden escuchar? Sí, teacher. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. I apologize one more time. This is just something that I hate. I really, really hate when this happens. And okay, but since we are here, I'm going to take advantage of the time. Vamos a la asistencia, por favor. Enciendan sus cámaras, aprovechando ya el tiempo. Ya nos avanzó. Así que vamos ahorita a la asistencia. Okay, please open your cameras. Okay, y pues cuando escuchen su nombre, pues yo espero que, ¿cómo se llama? Pues no haya ningún problema, sino que me digan presente. Okay. Okay. Comienzo en este momento. Give me a second. Okay. ¿Cómo se llama el Michi? Se okay. Llama Negra. Oh, Eduardo Franco. Eduardo. Present. Okay, good. Miguel Ángel Tovar. Present, teacher.
José, Carlos, Vladimir. Present, teacher. Good. José, Alexander. Present. Douglas, Arturo. Present. José, Bernardo. Present, teacher. Emerson, Ulises. Present, teacher. Katiel Mayren. Present. Okay, good. Dalia Azucena. No está. Okay. Carla Eugenia. Present, teacher. Jenny Gabriela. Present. Thank you. Ilcia Mariel. No está. Carlos Alberto. Present, teacher. Yancy Kelita. No está. Ok. Eric Giovanni. Present. Ok. Hazel Sofía. Present, teacher. Ok. Jacqueline Vanessa. No está Jacqueline. Ok. Brian Alexander. No está Brian. Ok. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Thank you. Y por último, Xenia Floricelda Guillén. Present. Thank you, Xenia. Thank you. Okay. Thank you so much for that. I'm just going to continue with today's class. I really hope the internet work continues working. For any reason that I don't know, I'm just having some difficulties with the internet. Okay. Solo les pido que si me voy de línea, pues me hagan esperita, ¿verdad? Ok, me hagan esperita, no se me vayan a ir. Okay. All right, ok, good. Just give me a second, I'm just sharing my computer with you. All right, we were discussing about the date, and so we're going to move on to the warm-up activity. All right. So what we're going to do right now is we are going to find the difference on each picture. Okay, vamos a ver. Spot the difference. ¿Quién ha encontrado alguna diferencia en English? The clock. Okay, vamos a ver. Give me a second. Voy a marcarlas para que vean cómo vamos progresando. Okay. Okay, what is the first one? In the cookie. The clock. Banana. The clock. Okay, that's one. The banana. Okay, that's two. Cookie. In the cookie. Ah. Las cookies? Galletas. Wait. Sí, cookies. Oh, right here? Right here? Yes. Okay, sí. Okay. No. En la otra. Oh, I gave you then. ¿Puede ver ahí esa María? Okay, right here. En la bandeja. Ajá, esa. Okay, esa. Good. So you already have three, okay? In what else? La paleta. Ajá. In English. Try to tell dishes. Me that. The hairpin, teacher. Oh, the dishes. The dishes? Yes, yes. The dishes. Mm-hmm. What? Where? Where are the dishes? Los platos. Sí. Ajá. Arriba el gato. Oh. El candy. This one. Ah, yes. Okay. Good. Ajá. What else? Los aleros. Candy. Salt container. This one. Yes. Okay. ¿Qué más? Candy did that. It be her. Okay, ¿cómo se dice esta cosa, esta paleta? How do you say that in English? Esa cosita. Candy the cat. Uh-huh. How do you say that in English? Does anybody know? ¿Alguien sabe cómo se dice paleta in English? Se dice lollipop. Okay? Lollipop. Como así como se escribe. Lollipop. Así. Lollipop. Lollipop. Uh-huh. Con doble L.
Yes. In the hair, teacher. What? In the hair. In the what? Hair. Hair. Oh, the pin. This one. That one? The picture in the wall. Ah, the picture on the wall. Oh, good observation. What else? The no in the, how do you say, la cena? Dinner? No, a la cena. En la cena. A la cena. No, a la cena. La feria de la cena. Los sujetadores, uno es redondo y el otro es de corazón. Pantry notes. Okay, oh, this pantry one. The pantry notes, yes. The pantry notes, este, note. Okay? Yes, yes. Ah, yeah, the pantry note. Yeah, the pantry note. Uh-huh. La ensalada. Ensalada. Salad. Okay. I don't think it's salad, to be honest, but I believe you, okay? Okay, I don't think it's salad. Okay, what else? Sock the girl. Oh, yes. Good observation. Socks. Yeah, socks and the girl. What else? Shirt of the Grammy. Okay. This is the shirt. Okay. There is the shirt. Uh-huh. Good. Y la lengua, pero ¿cómo se dice? How do you say? Hey, by the way, how do you say lengua in English? Tongue. Huh? Tongue. Yeah, tongue, yes. Okay, good. What else? ¿Será que hay algo otro o ya no hay? ¿Estamos? Yes, no? Yes. Sí, falta. Ah, which one? Falta. Which la one? Cortina. English? Mm-hmm. English? Curtain. Curtain, yes, good. The curtain, yes, good. Okay, my question is there any other one or that's it? Ahí estamos. ¿O hay algo otro más? The cake. The cake? What happened to the cake? ¿Qué le pasa al cake? No sé cómo se llama el corte del cake del merengue que tiene. Es diferente. Yes, the cake. Topping is different. The cake topping is different. See? Wow, you are very observant, Eduardo. Good job. What else? ¿Estamos ahí o hay algo otro más? More or that's it? Is there any other more or that's it? No? That's it. Okay, well, good, very good. Okay. I like that because you found all of them. Vamos a ver la siguiente. Oh, what about that one? Mm-hmm. Vamos. What are the differences? It's mainly line the beer. Okay. Three. And two and out. And the other one, okay. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo me dijo? What did you say? I'm sorry. Three lines. Three lines. And two lines. Two lines. I'm trying to find and out. The beer. And the beer. Girl. Beer. Like girl. Beer. No. Oh, beer. this one. Ah, yes. You're right. It's like the way the bird flies. Okay, good. What else? The bench behind the kids. Oh, yeah, the bench. There is no bench. Bench. Sí, digo. Mm-hmm. Badminton ball. The badminton ball. Good, badminton ball. What else? The girl. Not happy. Ah, yes. The girl is not happy. Good. What else? Mm-hmm. What else? Oh, that's it. The coffee cup. Oh, the coffee cap.
Okay, good. Yes, the coffee cup. Okay, good. Okay, that's it? Yes? Yes, yes, or no? Yes or no, or that's it? Yes. Yes? Yes, you're right. That's it, as far as I remember. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, let's see the next one. Vamos a ver el siguiente. And that's the last one, okay? Wow, I'm very impressed that you know all of that. And that was a piece of cake for you. Fue todo fácil para ustedes. Okay, let's see. Mm-hmm. The sun shines. Yes. Okay, voy a colocarle un color diferente porque... Carmelo. Beer or lemon in the table. Okay, the sunshine. Okay, good. Mango in the table. The watermelon. Uh-huh. Mango or lemon. The mango. Okay. ¿Cómo se dice hay un mango en la mesa? There is a mango. Good. Very good. There is one mango on the table. Excellent. The view, this is cebada probably, and this is orange, right? Okay, good. Of the design, the curtain design, very good. Oh yeah, the ice cream. How do you say el sabor del helado? How would you say that in English? Sabor. Flavor. Different ice cream flavor. Very good. Muy bien. Okay. Uh-huh. What else? The watermelon. Okay. Yes, the watermelon is there. Yes, too. Oh, mm-hmm. Okay. Yeah. Mm-hmm. That's it. Yes? The lemon in the cup. Thank you, Eduardo. I thought nobody knew that. Nobody has seen that. There you go. Aquí, miren. There is missing a piece of lemon on the cap. Okay. That's it. Thank you. Thank you so much. Thank you for participating. Segundo, the cor- ah, no, ya lo dijeron. Yes. Oh, but there is something else. Okay. I'm sorry. Voy a volver atrás. Va. Pero falta otra. Mm-hmm. Yes, there is missing one more. Falta una más. So you hit the pencil. The pencil? No sé qué es. Como un lapicero, lo veo muy pequeño. Porque está la parte de la manzana. Apple? You mean sí. The mango? Por donde está la apple. Ajá. Is there a pencil? Es un marcador, es. Es really? Como un palito. Ese. Ah, no. El navegador. No. Bueno, pero era una diferencia. Cortine. Yes, the curtain is right there. Yeah, ya está aquí, la cortina está, the curtain. Okay. El cuello, no sé cómo se dice, el cuello de la niña. Oh, the neck. Oh, yes. Very good, Eduardo. No sé quién lo dijo aquí. Mire. Yes, the neck. Very nice. Believe me, to be honest, I didn't see that. To be honest, para ser honesto, no había visto eso. Good. Mm-hmm. Ajá. O sea que no se les escapa a ninguno a ustedes. Ahí estamos todos ya. ¿Sí? Yes? Yes, I see. Okay. Unfortunately, desafortunadamente, se les fue una. ¿Y saben dónde está? ¿Quieren verla dónde está? Yes, está aquí, miren.
Ah, no lo habíamos visto. The window shape is different, ¿sí? In the other side también. Ajá, and it's a different size. Okay, good. Okay, así que creo que se les escapó solamente esa, pero that's fine. Okay, okay, thank you for having participated. Okay, let's move on. Okay. La ropa limpia. Okay, as I mentioned before, hoy vamos a repasar todos los temas que se vieron en la unidad 2. Mi pregunta es, ¿hay algún tema que para ustedes fue un poco difícil? Y me gustaría escucharlos ahorita. ¿Algún tema que ustedes dijeron, ay, este es difícil, creo que no entendí muy bien? ¿Algún tema? Yo quizás donde fallé bastante ahí en los test de la página online es en el tema de como de identificar bien cuándo tengo que usar el how y cuándo el need. Ah, ok. Sí, lo vamos a ver más adelantito. Good. Ok. ¿Qué más? Thank you for your honesty. Thank you. Ajá, ¿qué más? También el tema como de... No sé si yo lo entendí mal, pero son como órdenes. Ajá, imperativos. Mandatos. Mandatos, ok, good. Vamos a repasar ese también, ok. ¿Qué más? Además de esos temas, ¿alguien más que tenga algún otro problema con algún otro tema? ¿No? Ok. So, since we have adverbs of frequency, who can tell me one example of what? One example of adverb of frequency. Vamos a ver. Un ejemplo de adverb of frequency. Estamos repasando ahorita. Daily. ¿Ah? Daily. Daily, I wouldn't say that is adverb of frequency. Ese sería como usually. Time. Ah, usually, okay. Always, never. Okay. Normal. Always. Ajá. Never. Normal. Never. Normal. Normal. Seldom. Normal. Seldom. Normalmente normal. Oh, normally. Ajá. Rarely. Normally. Okay. Ajá. Rarely. What? Rarely. Rarely. Es que le escuché como warily. Y dije, ¿warily? ¿Qué es warily? Ok, Sometimes, yes. Sometimes I love. Ok, good. How what often? Else? Often. Hardly ever. Often, good. Vamos a ver aquí. Hardly ever. ¿Qué más? Never. Ya tenemos never acá. Okay. Occasionally. Okay. Vamos a poner occasionally right here. Occasionally. Okay. Let me see. I guess it's with W. Sí. Si no me equivoco es con doble C, ¿verdad? Corríjame por favor ahí si yo no estoy equivocado, ¿verdad? O con una. Let me see. Con doble. Yes, exactly. Thank you so much. Teacher. Yes. ¿Y dónde se decía very good, very most? No. Oh, you mean like, okay, I know what you're saying. So you mean, for example, when somebody asks you for something like, how often do you do this? Y usted contesta, por ejemplo, aquí lo voy a escribir, daily, ese. Weekly. No es. ¿Qué tan daily? Frecuentemente lo hacemos. Exactly. No. How often, por ejemplo, how often do you take shower? Alguien que sea valiente y me diga que todos los días, vamos a ver. Nadie, right? Nadie. Okay. Y se me puede decir, I take shower daily or every day. Okay. Tenemos ese. Tenemos este otro, monthly. Okay, good. Daily, weekly, monthly. Weekly. También tenemos yearly.
anualmente. Yearly es anualmente. Ajá. Yearly. Ok. Good. Vamos a ver. Ahora que como ya veo que todos se acuerdan de los adverbs of frequency, let me see. I need a volunteer que me diga una oración to tell me one sentence using an adverb of frequency. Yo comienzo. Por ejemplo, I always drink coffee in the morning. That's my example. Who can tell me another example? Vamos a ver, un voluntario que me diga Mi teacher. Ajá, go ahead. Yes. I always go to work from Monday to Friday. Okay, I always go to work from Monday to Friday. Thank you, Jose, Bernardo. ¿Alguien más? ¿Douglas? Y Vladimir. Oh, and then Vladimir. Douglas and then Vladimir. I rarely go to the stadium for football. Ah, okay. I rarely go to the soccer, to soccer matches or to soccer or the stadium. Okay. Thank you, Douglas. Vladimir. I always watch TV after English class. Oh, okay. Good. What about Miguel? Thank you, Vladimir. Miguel. I sometimes watch movie in the Netflix. I sometimes watch movies in Netflix. Okay. Thank you. ¿Alguien más? Somebody else. No he escuchado a las mujeres. Vamos a ver, mujeres. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver. O hombres. No sé quién más. ¿Quién más quiere continuar? Thank you to the participants. How often do you watch TV? Yes. Para, can you tell me one answer to that question? Una respuesta a esa pregunta sería, en, de acuerdo a usted, according to you. Mm-hmm. Sería, I am, mm-hmm. I usually, what? I often watch TV. Good example, Imelda. Good example. I often watch TV. Good job. Who else? ¿Quién más? Guillén, usted me estaba diciendo una oración, ¿verdad, Guillén? Mm-hmm. Sí. Okay, vamos a ver, Guillén. I usually watch TV. Thank you, Xenia. Very good. Okay, Hazel. I hardly ever make a dinner. Oh, really? Uh-huh. Yes. Okay, good. I hardly ever cook dinner. Okay, I hardly ever cook dinner. Good job, Hazel. Anyone else? ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Yo, teacher. Okay. I never go to the stadium to watch soccer games. Ah, okay. Oh, I never go to the stadium to watch soccer games. Okay. Deme, espérame un momento, por favor. Deme un momento. Okay. Thank you. Okay, thank you, Carla, for your example. Okay, ¿quién más? No he escuchado a José Alexander. José Alexander ha pasado muy callado hoy. Tampoco he escuchado a, vamos a ver a quién más. Ah, okay, a Eduardo, sí, me dio el ejemplo. Vamos a ver, Emerson, no escuché a Emerson. A Carlos Alberto. Ok, tampoco he escuchado a Carlos Alberto y a Brian Alexander, tampoco. Ok, vamos a ver. Uh-huh.
Mi teacher, Emma. Oh, okay, okay. Okay, dígame, dígame. I hardly ever watch the star. Oh, I hardly ever watch the star. Lucas, the star. Luca, have you heard that song? Okay. Okay, no worries, Alexander. No worries. Okay, bye. I'm very happy because now I can see that you know almost all of the adverb of frequency. Okay, but how to use it? That's another thing. How to use it? And that's why I have prepared the next PowerPoint presentation. We already know that one, right? We know that we have expressions of frequency. Por ejemplo, lo que me estaba diciendo Imelda son expresiones de frecuencia, Imelda. Por ejemplo, usted me decía monthly, ¿se acuerda? Me decía weekly. Esas son expresiones de frecuencia. Pero los adverbios de frecuencia son estos, mire. Always, often, usually, sometimes, hardly ever, never, etc. Todo lo que vemos acá como every day. Ok, bueno, miren. Creo que aquí les voy a decir esto. Y es que last time I couldn't give you more information about this. But now I think it's very important that you know this one. Hay otra forma de decir every day. Sí, y es daily. Ok. Hay otra forma de decir every week. Sí, y es, ¿cómo sería? Weekly. Weekly. Good job. ¿Hay otra forma de cómo decir cada mes? Monthly. Monthly, yes. Monthly. Is there another way to say every year? Yearly, yes. ¿Sí? O sea que ustedes tienen dos opciones. Bien, dicen, I take a shower every day. O pueden decir, I take a shower daily. I always take a shower daily. Me baño diariamente. O me baño cada día. Cada semana. Cada mes. Cada año. ¿Ok? Posiblemente dice, no, teacher, yo cuando viene el agua es que me baño. So that means like every 2 weeks. Cada 2 semanas cuando viene el agua aprovecho. Y cuando no hay agua, pues, ni modo. Ahí hace el milagro Rexona. Ok. Ok. Also, we had this other example. Ok. We had these other examples. Y es que para preguntar con qué frecuencia se hace algo, utilizamos, ¿qué utilizamos para preguntar? Exacto, muy bien, how often. Utilizamos esto, ¿eh? How often, ¿ok? Aquí está, miren. How often. Ok, mostly o usually contestamos, ¿verdad? Once. What does once mean? ¿Qué significa once? Una vez. Una vez. Ok. Very good. Ok. That means, eso significa que ustedes pueden decir lo siguiente. ¿Sí, miren? One time. Ok. Once significa one time. What about two times? ¿Cómo se diría two times in English? Two times. I mean, twice, yes. Two times. Si yo no quiero decir two times, como dos veces, diría twice. Ok, si yo no quiero decir tres veces, yo diría thrice. Aquí está, ¿ve? Miren. Ok, thrice. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No.
Okay. No. Okay, good. Okay, good. Okay, so it's good to know that probablemente ahora han aprendido algo más. Ahora pueden decir once, one time. Twice, two times. Thrice, three times. Okay. Y esos son los más comunes. Ya de cuatro en adelante ya podemos decir four times, five times, six times, etc. All right. Good. It's good that you know that. Is there any question? No question? No question at all? Okay. Si, como veo que no hay pregunta, entonces ahora sí vamos a la práctica. Okay. Vamos a la práctica. Y ahí vamos a ver. Mentira. Okay, usually we use adverbs of frequencies when we want to express how often we do an action, how often we do a specific action. Por ejemplo, ustedes pueden decir, oh, teacher, I always go shopping on Sunday. ¿Sí? Or you can tell me, oh, teacher, I never play sport. Otra, por ejemplo, oh, teacher, I sometimes play video games. O por ejemplo, con never, oh, teacher, I never play an instrument. O por ejemplo, digamos, si fuera rarely, oh, teacher, I rarely watch TV after my English class. Okay? I rarely. Okay. Perfecto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Okay, vamos a... Quiero que me formulen una pregunta. Una, solo una nada más. Okay? Miren mi ejemplo. Utilizando how often. In my case, yo seleccioné how often do you y seleccioné una imagen de aquí de todas las que tengo acá. So please, seleccionen una, select one picture of this one. Si no quieren seleccionar una de ellas, seleccionen una acción cualquiera. ¿Ok? Consulta, Douglas. Eso lo iba a consultar, pero ya lo respondió. Si no era de la imagen, puede ser otra actividad. Yeah, exactly. It can be pictures of this presentation, or it can be any other one, and that's fine. Okay? ¿La escribiremos en el chat o la diremos? No, solo escriban en su cuaderno y ya luego cuando le consulte a usted, usted me dirá su pregunta. Okay, good. Aquí tengo mi ejemplo. Miren, how often do you play video games? Okay, how often? Una pregunta, solamente una pregunta. How often? Okay, thank you, Hazel. Thank you. Vamos a ver quién más terminó, además de Hazel. Ok, Vladimir. Thank you, Vladimir. ¿Quién más terminó? Además de Miguel. Thank you, Miguel. Imelda. Thank you, Eduardo. Thank you, José. Thank you, Katiel. Good job. Ok. Who else? ¿Quién más terminó ya? Oh, Emerson. Thank you, Emerson. Douglas. Thank you. Okay, thank you, Katiel. Thank you. Vamos a ver, ¿qué más? Okay, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? What are we going to do right now? Miren mi ejemplo. How often do you play video games? Y yo respondo, I sometimes play video games. All right. Para desarrollar esta actividad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a preguntárselo, you are going to ask that question to
one classmate that you have right here. Por ejemplo, voy a seleccionar a alguien ahorita para hacer el ejemplo. Vamos a ver, Miguel, Miguel Tomar. Le voy a hacer la pregunta. La pregunta que yo escribí, ¿ok? How often do you play video games, Miguel Tobar? How often do you play video games? Usually one weekend. Okay. I usually play on weekend, dice, ¿verdad? El fin de semana, ¿verdad? Yes. On weekends, okay. But, y así, si yo escojo a Miguel, Miguel me va a preguntar a mí la pregunta que él tiene. Miguel, what is your question, Miguel? Ask me your question. How often do you play soccer? Oh, I hardly ever play soccer. I guess when I was single, I used to have more time to play soccer, but now I don't really have enough time. Okay. Thank you. ¿Vieron el ejemplo? Así que necesito entonces a un voluntario. Gracias, Bernardo. Thank you. Me. Okay. Bernardo, después va Imelda. Así que Bernardo, seleccione a su compañera a quien le hará la pregunta. Okay, Emerson. Perfecto. Hello. How often do you play chess? I usually play chess daily. Good. Now, Emerson, you ask your question to Jose Bernardo. Bernardo, how often do you go to fishing? Cook fish. Go fishing. Go fishing. Huh? I never go fishing. Okay. Good job. Thank you, Jose Bernardo. Thank you, Emerson. Okay, Imelda, choose one of your classmates. Jose Alexander. Okay. Go ahead, Imelda. Go ahead. Ask. How often do you dance? I never dance. Okay, now Jose, ask Imelda, Jose. Imelda, how often do you cook the dinner? Hi, Imelda. How often do you cook dinner? I always cook the dinner. I always cook the dinner. Thank you. Okay, vamos a ver. ¿Quién más? Katiel, ¿quiere leer su pregunta o preguntarle a alguien, Katiel? Okay, thank you. Escoja una de sus compañeras. Carlos Alberto. Good. Mm-hmm. Vamos, pregúntale a Carlos. Okay, how often do you read a book? Good question. Carlos. Carlos, how often do you read? Leer. How often do you read a book? Okay, Carlos, al parecer no está. Escoja a alguien de su compañero, Katiel. A otro más. Mm-hmm. Jenny.
Jenny. Okay, Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Good. Sería que no sé cómo contestar. Va. Estoy perdida. Va, mire, para contestar hacemos lo siguiente. Thank you. No se preocupe, ¿ok? Jenny, no se preocupe, que por eso estamos aquí aprendiendo, ¿ok? Va. Si alguien me pregunta how often, y esa es una excelente, si alguien me pregunta how often do you read a book, lo primero con lo que yo voy a comenzar es sencillo, miren. Por ende, como me pregunta a mí, yo voy a comenzar con yo. I, ahí está. Luego, voy a seleccionar el adverbio de frecuencia que mejor describe, el adverb of frequency, que mejor describe para mí la acción que yo hago. De ahí va el complemento. Miren. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, hey, Pedro, how often do you read the newspaper? I, y escojo un adverbio de frecuencia que se apegue a mí. En este caso, I never read the newspaper. Nunca leo la prensa. ¿Ok? Ni el diario, ni el Max, nothing. ¿Ok? I never read the newspaper. ¿Ok? No sé cómo lo ve ahora, Jenny. Sí. ¿Está más claro? ¿Is that clearer? Sí. Ok, good. ¿Cree que le pueda contestar la pregunta a cómo se llama? ¿A quién fue que me preguntó? ¿Quién preguntaba? A Katiel. Katiel pregunta, how often do you read? Leer. How often do you read a book? Sería, I never. Ah, okay, yeah, no, that's true. Red book. Okay, good, thank you. Vamos a ver, ¿qué más? Ahora, Jenny, pregúntele a Katia lo que usted tiene. La pregunta que usted tiene. How often do you do you the lose word? How often do you the house word? Oh, como los trabajos de la casa, yeah, the housework. Ah, yes. How often do you do the house work, Katia? ¿Cómo? Las cosas de la casa, como por ejemplo, clean, mopping, trapear, sweep, eso. How often? ¿Qué tan frecuente? I usually do, hay una palabra para eso, Jenny, para decir eso. Eso, las cosas de la casa. Aquí se lo voy a escribir en el chat y eso le va a servir a Katiel y a todo. House shorts. Como los quehaceres de la casa, los quehaceres del hogar. House shorts. I usually do house chores. Okay, I usually do the house chores. Thank you, Katiel. Very good, Katiel. What about you? I'm sorry, Katiel, do you have a question? I usually do house chores on Sunday. Ah, okay, me too. I guess everybody. Thank you, Katiel. Hazel. Ve que levantó su mano a ese, Hazel. Vamos a ver, Hazel, elija a uno de sus compañeros. Yancy Kalita. Ok, Yancy Kalita. Vaya, ese es el nombre, mi problema.
Mm-hmm. How often do you watch TV? Good question. Usually is night. Okay, good. I usually watch TV at night. Okay, good job, Jancy. Very good, Jancy. Ahora sí, Jancy, ask your question to Hazel. How often do you listen to music? Good. I always listen music the Saturday every day. Okay, good. How often do you listen to music? Good question. I often or I usually listen to music on Saturdays. Okay, Saturday. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Uno más? Mm-hmm. ¿Quién? ¿Quién? Who? Okay, Douglas y Douglas. Vamos a ver, Douglas. Escoja uno de sus compañeros, Douglas. Quiero ver quién ha participado. No ha participado Carla Eugenia, no ha participado Eduardo Franco, no ha participado Mariel, Brian, Carlos y ajá. Ok, Carla Eugenia. ¿Se escucha bien? Ok. Sí, se escucha. When do you go to the church? Mami, ¿cómo se dice eso en inglés? Repeat, please. How often good. To the church. How often do you go to the church? I always go to the church. I always go to the church. Okay, good. I always go to the church. Ahora sí, Carla, pregúntele entonces a Douglas su pregunta. How often do you read a book of action stories? Mm-hmm. Okay. Creo que su micrófono tiene interferencia, Douglas. Creo que hay un falso circuito ahí. ¿Me escucho mejor? Ahora sí, ahora sí. Uh-huh. Okay. I never read the book of action stories. Okay. I never. Okay, thank you. Okay. But thank you so much for that. Ahora, what are we going to do right now? And this is something that I would like you to know about what we're going to do. Thank you for participating. Thank you for asking your questions. And this one. Okay. What are we going to do today? In groups, en grupos de 3-4, vamos a estar practicando este cuadro. Miren, así que por favor, si alguien puede, pues puede tomar una captura de pantalla y mandarlo al grupo de WhatsApp, por favor. Se lo voy a agradecer un montón. En grupos vamos a estar preguntando. We are going to be asking questions about this one. For example, miren mi ejemplo. How often do you drink coffee? Y voy a responder, I always drink coffee in the morning. Es decir, en grupos de 3 o 4 van a tomar roles para preguntar. Por ejemplo, para preguntarse utilizando how often do you. Por ejemplo, vamos a ver, aquí voy a seleccionar una ahorita. How often do you drive? Por ejemplo, how often do you drive? Entonces, vamos a utilizar. Y aquí están, mire, aquí están, aquí abajo están todos los ¿qué? Los adverbios de frecuencia. I often, I sometimes, I seldom. ¿Ok? Así que, ¿tienen una consulta? ¿Tienen alguna consulta? Hello? Is that clear?
¿Sí? Yes. Ok, vale. ¿Qué es lo que hacen? Sencillo. Miren, se toman turnos en preguntarse entre ustedes. How often do you? Y seleccionan una acción de todas estas. Go on holiday. Pero primero que nada me gustaría saber si todo este vocabulario está claro. Is that clear, this vocabulary? Is that clear? Or probably there is a word that you don't know. Mm-hmm. ¿Hay alguna pregunta? Know and them. ¿Cómo? 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 What is every now and then? Ah, every now and then. Ah, de vez en cuando. Mm-hmm. Okay. Ajá, de vez en cuando. Y también hay otra, miren, y esa se la voy a enseñar, creo que se la enseñé la vez pasada, si no, pues lo voy a hacer ahorita, miren. ¿Cómo creen que ustedes que se dicen a las 500? Ustedes dicen, ¿verdad? A las 500. Mira vos, ¿y cuándo vas al gimnasio? A las 500, vos. Once in a while. Ok, teacher, once. Yes. I have a question. Sí, sí, sí. What's the meaning of do the grocery? What? What's the meaning of do the grocery? Go to the groceries. That one? Okay. I want to say go to the grocery. Go, go. The second line, the first. Oh, do. Do the grocery. Ah, es ir de compras, hacer las compras. Ajá. Okay, por ejemplo, en Estados Unidos las tienditas que nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a ir a la tienda, esas son las grocery stores. ¿Ok? Grocery. No es decir usted que hacer groserías. No significa eso, ¿no? Así como dice grocery. Ah, teacher, yo pensé que era decir grosería, decir malas palabras. No. No, 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 ¿ok? Ok. ¿Hay alguna otra palabra que no sabían, pero que ahora sí está seguro para ir a practicar? Uh-huh. ¿Sí? One, drink. One. ¿Drink? ¿Cuál es esa? Drink. Oh, drink wine. Está en segunda columna. Drink wine. Drink wine. ¿Y eso es qué? Beber vino. Vino. Uh-huh. Vino tinto. ¿Ok? Drink wine. Excelente. Otra pregunta que no sepan. Maybe that the pronunciation, probably. ¿No? Is when case and clean? Where? Línea 3. No, en la primera fila. Ok. Donde dice Swim o. Oh. Después swim, nadar, yes. How often do you swim? Ok. Se escribe swim, pero se pronuncia swim. Swim. Y la acción es swimming. Ok. Swimming. Uh-huh. Ok. Dice que dice speak. Foreign language. Speak a foreign idioma extranjero. Speak a foreign language. Okay. How often do you speak a foreign language? Okay, en este caso sería inglés, es un idioma extranjero. So how often do you speak English? Ahí podría ser la pregunta. How often do you speak? Or how often do you practice English? Okay. Ahora sí, ¿verdad? Nos vamos a los grupos, ¿verdad? Yes. Okay, perfecto. Dejo de compartir. Ya está allí en el chat. En el chat la captura de pantalla. Okay, perfecto. Van a caer entre grupos de 3 y 4. Así que vamos a practicar eso, por favor. Yo voy a estar revisando cada grupo para que estén trabajando, ¿ok?
alguien quiere. Y hacemos que la pregunta ahorita, how often do you listen to music? I always listen to music. Thank you. Emerson. Listen to the music in English. English. Romantic? Pop? Rock? Pop. Okay. Pop, este, dos que, one, three, rock. Ah, okay. Okay. How often do you relax in the weekly? Relax? The weekly. ¿Qué tan a menudo te relaja el fin de semana? I never. I never relax weekly. ¿Cómo si tenés que hacer la tarea también? ¿No puedes dejar la tarea? Tienes que terminar porque tenés que hacer la tarea. Vaya, listo, vamos a terminar. ¿Para qué andas madrugando de choto? Las 5 de la mañana se levantando para nada. Vaya, pues, se tiene que terminar. Vaya, no regañes a la niña, pues. Vaya, sigamos. Vaya, ¿alguien más que pregunte? Hi. Rarely eat pizza. Another. Okay. How often do you go to the garden? Okay. I never do the gardening. Okay. Because I don't have it. Okay. How often do you read the action book? I never read the action book. Casi no leo. Solo leo. Solo email. Sí, cabal, eso es mi modo. Está bien. Otro. How often do you dance? I never dance. I never done. How often do you go to the cinema? I hardly ever go to the cinema. Okay. Primero con el adverbio de con el adverbio y luego con el complemento, diciendo, I hardly ever go to grocery. No, pero no dice go, dice do. Do the grocery. I hardly ever do grocery. Vaya, pero la pregunta de la cosa es, ¿de ambas formas se puede responder? ¿Cómo lo hago yo y cómo lo hace el otro compañero Douglas? Que Douglas no menciona al final. Tú lo estás haciendo bien. Yo estoy equivocado. No, yo creo que, bueno, aquí está el teacher, lo vamos a preguntar en solo. Teacher, ¿se puede responder de ambas formas utilizando el adverbio después del sujeto o al final de la oración? De igual manera está bien. Vale. Déjame decirle algo. En inglés está la forma correcta como decir la cosa y está la forma incorrecta, pero que tiene sentido. Calle. Exactly. Está el inglés formal y el inglés informal. El inglés formal es como I sometimes speak Chinese. Okay. Y también está I speak Chinese sometimes. Ah. Va.
semánticamente tiene sentido y tiene sentido, pero gramaticalmente está incorrecto. ¿Ok? Pero si usted dice something, es como que dice, bueno, sí, ¿verdad? Tiene sentido y entiendo lo que dice, pero gramaticalmente está incorrecto. Ok. Ok, pero si el mensaje se transmite, sí, tal vez de una forma incorrecta, pero se entiende el mensaje. Se diga. Entonces, en efecto. Y la realidad es que quizás el 80% lo va a entender quizás más de calle que de la gramática. Sí. Eso suele pasar. Sí. Sí, por eso me entró la duda a mí, porque sentí que estaba mejor dicho como él lo estaba diciendo que como yo lo estaba diciendo. Lo otro es, también debemos de evitar tratar de traducir, porque en español lo decimos de esa manera. A veces, usualmente, en Salvador, por ejemplo, yo como pupusas siempre. Ah, I eat pupusas always. Ajá. En este caso sería I always eat pupusas. Okay. Yeah, with mayonnaise. Okay. Es un joke. Es un joke. Okay, bueno, la mía es un how often do you go to the beach? How often do you go to the gym? I never go to the gym. Emerson, how often do you drink Pilsner? Probably. Fíjate que creo boy. Que esa pregunta era más para Eduardo, fíjate, no sé por qué lo presiento. Eduardo. I never drink beer. Nah. Solo regia. Only whiskey. Okay, do you finish, do you practice or are you taking turns or how are you doing it? Taking turns. Ah, okay, good. Just a couple of more seconds, keep practicing and I'm going to check the other rooms. Okay, thank you. Okay. Do you finish? Yes. Do you finish? Finished, teacher. Okay, good. So we're going to go to the main room right now. And over there, we're going to do something else. Okay? So no worries. Thank you. Okay, thank you for coming back. Thank you for having practiced with your classmates. I noticed some of you were having fun asking and answering questions, and that's the purpose, right? That's the purpose of having this group discussion, so that you have chances to speak and use the language. Okay, what was the craziest question that you were asked? ¿Cuál fue la pregunta más loca que les preguntaron? En grupo, vamos a ver. O la más divertida, the funniest question that you were asked in the group. ¿Cuál fue? Ajá. ¿Cuál fue la pregunta más loca que les preguntaron? ¿Ninguna pregunta loca? Nada. How often do you take shower, for example? Nothing like that? Nothing. Uh-huh. All very well. I was like monitoring your speaking time and I noticed like you were having fun because you were being asking
are crazy questions. And as matter, I mean, as far as you practice and use the language, that's what matters, right? Okay, thank you. Okay, I could hear that you were practicing that. So that's why we are going to move on to the next part. But before that, por favor, abran sus micrófonos, I mean, your cameras. I'm going to call out the role, call out your name. I'm going to call your name out one more time. Okay, please open your cameras and now it's time to do it. Eduardo Franco. Present. Miguel Angel. Here, teacher. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Okay, good. Jose Alexander. I am here, teacher. Good. Douglas Arturo. Presente. Jose Bernardo. Present, teacher. Emerson Ulises. Present, teacher. Katiel Mairen. Present. Thank you. Dalia Azucena, well, she's not here. Carla Eugenia. Present, teacher. Nice. Jenny Gabriela. Present. Thank you, Gabriela. Ilcia Mariel. Ilcia. No, Ilcia's not here. Okay. Carlos Alberto. Present, teacher. Okay. Jancy Kelita. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni. Present. Thank you. Hazel Sofia. Present, teacher. Jacqueline Vanessa. Jacqueline, okay, no está. Brian Alexander. Poco. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Okay, and Xenia Floricelda Guillem. Present. Okay, thank you. Thank you so much. All right. So let's continue with the next part. And today we're going to review imperatives. Okay, imperatives. Some of you were asking and saying, oh, I'm still having some problems with imperatives. So no worries. Ahorita vamos a practicar los imperativos, okay? Vamos a ver, next. Okay, imperatives. Imperatives, as you know, imperatives start with a verb. Okay, por ejemplo, go to bed now. Ese es un imperativo. Recuerden, los imperativos que son positivos, they start with a verb, con un verbo. Okay, for example, turn off your cell phone here. Turn off your cell phone here. Say hello. ¿Sí? Ese es un imperativo, un command. Take a shower every day. ¿Sí? Esa es una orden. Take a shower every day. Ahora bien, ¿será que me pueden dar otros ejemplos ustedes de imperativos? Sencillo. Ellos comienzan con un verbo. Sencillo, miren. ¿Me pueden dar unos ejemplos de imperativos ustedes, por favor? Can you give me some other examples? Posiblemente que ustedes utilizan con sus hijos o en su empresa. Ok. Go to the school. Sí. Go to the school. Very good. ¿Qué otro ejemplo? Another example. Todos sus compañeros, ¿qué imperativos utilizan? Vaya. Turn off my PC. Turn off my PC, my computer, my personal computer. Muy bien, ¿qué otra? ¿Qué otro ocupa?
Vamos. How do you say recoger in English? Good question. Déjame ver si sus compañeros saben. How do you say recoger in English? Por ejemplo, podría ser recoger los juguetes. For example. Pick up. Como el carro, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Pick up. Pick up the toys. Pick up the toys. Muy bien. Pick up the toys. Recoge los juguetes, hombre. Ok. Open the door. Open the door. Good. Very good. Open the door. ¿Qué otro ejemplo? Please. Close the window. Close the window. Ok, good. Otro ejemplo. Brush your teeth. Oh, yes. Eso es tan importante. Brush your teeth. Okay, brush your teeth. Okay, otro ejemplo, please. Otro ejemplo. Clean the room. Very good. Y el último, un ejemplo más, please. Go to sleep. Ah, go to sleep. Vete a dormir. Mm-hmm. Thank you. No. Y ahorita que dijo alguien, Miguel Tobar, hablando de eso, déjeme ver, ¿a quién le toca quedarse hoy? Se me olvidó mencionar eso. Déjeme ver, vamos a ver a quién le toca quedarse hoy. Yo sé que están rogando, ojalá que no me toque a mí, pero le va a tocar a uno de ustedes, ¿ok? Let me check out. El último fue, ¿quién fue el último? Douglas, creo que fue. No, yo, teacher. ¿Quién yo? Ah, Eugenia, Carla. ¿Verdad? Sí. Ok, yes. Carla. Carla, Eugenia. Ok, la siguiente que va entonces sería. Vamos a ver. Tengo a Jenny Gabriela. Jenny, ¿está por acá, Jenny? ¿No? Sí, Jenny, ¿está por acá usted? Ok, sí. Jenny. Ah, no la había visto, disculpe, no la había visto. Sí, entonces Jenny, nos quedaríamos 10 minutos después de la clase, ¿ok? Sería para, bueno, para ver la plataforma, su trabajo de la plataforma, darle algún tema que usted siente que está allí flaqueando en ese tema, para darle orientación, ¿ok? Entonces, mañana se queda, como hoy se queda Jenny, mañana se queda Ilsia. No sé si Ilse está acá. No lo sé, pero si está ella, le tocaría a ella mañana. Si no, le tocaría a Carlos el día de mañana. ¿Ok? Bueno, perfecto. Volvamos a los imperativos. Ya estuvimos viendo que los imperativos, bueno, pues son órdenes, mandatos que se les da. Y ahí está. ¿Ok? Ahora bien, me gustaría mencionar lo siguiente, y es que tenemos también negativos. Imperativos negativos también tenemos. Tenemos los positivos, por ejemplo, close the door, take a shower, eat healthy, drink water. Pero ahora tenemos también negativos. Y los negativos comienzan con don't. Don't. Exactly. Miren, don't plus verb plus complement. Miren el primer ejemplo. Don't talk here. No. En este caso no lleva doesn't, ¿ok? Porque si ustedes ven, en este don't talk here no lleva un sujeto. Y como yes, no lleva yes. un sujeto, es general don't. Mm-hmm. Ok. Ok, miren. Don't talk here. Don't open the door. Ok, espérame un momento, voy a cargar la computadora. Espérame un momento. Okay. Ok.
Entonces, los negativos comienzan con don't. Miren, otro negativo podría ser, vamos a ver, aquí lo coloco. Oh, ok, solo tengo dos. Entonces, ¿me podrían dar otro negativo, por favor? ¿Cómo sería otro negativo? Un imperativo negativo. Vamos a ver. Don't close the window. Ah, ok, yes, that's a good one. Don't close the window. Mm-hmm. Don't close the window. Ok, otro. Don't close the window. What? Don't go to the park. Ah, good example. Don't go to the park. Ok, ¿qué otro? Ajá. Don't watch TV. Don't watch TV. Ok, good. Don't watch TV. Nice. Another example. Teacher, ¿por qué solo podemos usar el don't? Ah, excelente. Va. Cuando utilizamos don't, aquí sea a ella, sea a él, sea a ellos, o sean a ustedes, o sea a usted, siempre, no, o mejor dicho, nunca uso el sujeto. Miren la gran diferencia entre, okay, entre la siguiente. ¿Cuál sería la diferencia entre este? Miren. Va, miren. Entre el primero, este lo, se lo voy a poner en color rojito para que vean la diferencia. Rojito, ahí está. Aquí está, miren. Don't go to the park. A que yo diga, you don't go to the park. She doesn't go to the park. ¿Sienten la diferencia? El primero, don't go to the park, es una orden que yo le estoy dando, no importa si es a él, no importa si es a ella, no importa si es a you, no importa si es a they. Por lo tanto, ajá, por lo tanto, estoy diciendo don't en general. ¿Ok? Por ejemplo, si ahorita les digo, don't turn off your camera. ¿Me estoy especificando a alguien? No, sino que lo digo, es una orden para todos. ¿Ok? Imagínense que usted le diga a sus hijos, don't go to the park. ¿Verdad? A menos que le diga a usted así, mire. Y aquí esto sí lo pueden hacer. María, coma, don't go to the park. ¿Ok? Pero cambiaría si yo digo, María doesn't go to the park. Cambia, ¿verdad? María doesn't go to the park. María, don't go to the park. Entonces, Jancy, si usted ve la diferencia entre don't go to the park and you don't go to the park, aquí está negando es, usted no va al parque. O ella no va al parque. Pero si yo digo don't go to the park es no vayas al parque. ¿Sí? No sé si le quedó claro ahí, Kelita. Sí. Sí, sí. Okay. Recuerda, el primero es una orden que yo le estoy dando, no se discute. Don't go to the park. En la tercera, en la segunda es como que digo yo, usted no va al parque. Ella no va al parque. ¿Ok? No estoy dando un mandato, sino que estoy reportando. Una referencia. Exactly. Una referencia, estoy reportando, ¿verdad? Estoy diciendo que ella no puede ir al parque, que él no puede ir al parque. En el primero, estoy dando una orden que no debe de ir al parque. Uh-huh. Good question. Thank you, Jancy. Gracias por preguntar. Ok, vamos. Otro. Denme otros negativos, por favor, con imperativos. Ya me dieron don't close the window. Ajá. Don't touch that. Ok, thank you, Eduardo. Yes. Don't touch that. Imagínense, están en un museo. Ahí dice, don't touch. No toque. Uh-huh. Vale. Les doy esa, ahorita, imagínense que estén en un museo.
¿Qué comandos o qué imperativos en negativos pueden encontrar en un museo? Ya vimos el primero, don't touch that. ¿Qué otro imperativo puede haber en un museo? Don't smoke. Don't smoke. Ah, don't smoke. Good. ¿Qué más? Don't take picture. Don't, ajá, exactly. Don't take pictures. Good. Don't. ¿Algo otro? Uh-huh. Don't eat. Don't eat. Yes. Okay, ¿qué otro? ¿Qué otro pueden encontrar en un museo? Don't step. Don't step. No pasar. Oh, don't pass. Don't pass podría ser, pero también don't step in. Don't step in. Como dar un paso enfrente, pasar, ¿ok? No pararse acá, ¿ok? Otro, vamos a ver, otro. En un museo, museum. Don't push the hand on glasses. Ah, don't push. Yes, don't push. Okay. Imagine you are in a church. Imagínense que están en una iglesia. ¿Cuáles serían algunas de las reglas? Don't spit. Ajá. Don't speak. Okay. ¿Qué más? Don't use your phone. Don't use your phone. Good example. Nice. Don't dance. In the church, okay? Ajá. Emerson. Don't get up. Ajá. Emerson, ¿cuál fue el ejemplo que dio Emerson? Después sería. Ajá. Oh, eso sería be quiet, entonces en positivo. Be quiet. Okay, good. But, si ustedes ven, ya aprendimos a decir los negativos, ¿verdad? No sé si estaba, le faltaba esa parte anteriormente, o ahora creo que estaba más claro, ¿verdad? Ahora, como estamos repasando, estamos viendo los positivos y los negativos. Ok, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok. ¿Cuándo utilizamos los imperativos? Y ya lo explicaba la vez anterior. Para dar una orden, write your name. Para dar instrucciones, take a deep breath. Para ofrecer algo, have some tea. Y make a request. Be quiet, please. Ok. Necesito dos voluntarios acá. Una mujer y un hombre para leer esta conversación. Solo dos, por favor. Un hombre y una mujer. Okay, Emerson, thank you. Ahora necesito una mujer. I need a woman. Mm-hmm. Okay, give me a second, please. Okay, déjeme un segundo. Déjeme un segundo, por favor. Yes. Okay, deme un segundo, por favor. Un segundo. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Okay. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo. Okay, I'm back. Welcome back. Okay. Bueno, tenía a Emerson, ¿verdad? Emerson. ¿Y quién le iba a ayudar a Emerson? Yes. Ajá. Hazel, thank you. Okay, va, déjeme
compartir la pantalla en este momento. Okay, let me share my computer screen. Okay, can you see my computer screen? Can you see it? Yes? Yes, teacher. Okay. Okay, woman start. Hazel, you start, Hazel. Imagínense que está actuando. Trate de actuar. Mire la imagen, por favor. Look at the picture. Ok. Mire qué está pasando en la imagen. Así que creo que el driver está relaxed. The woman is not relaxed. Ok. Así que Hazel va a actuar en este momento. 3, 2, 1, action. Sheldon, please, I'm nervous. Relax, I am a good driver. Watch out for the bicycle. Don't worry, listen to music. There are red lights, stop. Cross your eyes. I am driving this car. Turn around, now, turn left. No, right? Okay, here we are. Next time, please take a bus. Okay, thank you, Hazel. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Emerson. Thank you so much. Okay, good. Vaya, dos personas más. Okay. Who? ¿Quién? Ok. Eduardo Franco. Driver. Ah, ok. Eduardo Franco y Vladimir. No importa. Solo que en la parte de slow down, I want you to be emphasizing. Quiero que enfaticen en la pronunciación. Ok. Vamos a ver. No sé quién va a ser el papel de la señora y quién va a ser el papel del driver. Uh-huh. I start. Okay, okay, yeah, go. I start. Yo inicio. Okay. Slow down, please. I'm nervous. Relax, I'm a good driver. Watch out for thy bicycle. Don't worry, listen to music. There is a red light, stop. Close your eyes, I am driving this car. To right, no. To left, no. Right. Okay, here we are. Next time, please take a bus. Okay, good, good, good. That was a good, that was very, very good. Congratulations to the ones. Seguro que están en el lugar correcto trabajando. Yo creo que Ya encontramos su lugar donde pueden trabajar. Yeah, actors. No, I'm not. I'm serious, okay? I'm serious, yes. Okay, thank you. But two more people. Vamos a ver. Alguien más. Necesito dos voluntarios más. Uh-huh. Dos voluntarios más. Vamos a ver, Vladimir, regáleme dos números entre el 5 y el 15. 7 and 11. Vale, 7 and 11, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ya pasó. Hazel ya pasó. 7, Eduardo ya pasó. Jenny, Gabriela. Ok, Gabriela, 7. Vamos a ver, 8, 9, 10. También ya pasó. Ok, Jancy Kelita sería número 11. Ok, entonces sería Jancy Kelita en Jenny Gabriela. Ahorita les comparto la pantalla, por favor. Así que vamos a poner acción a esta conversación. Ok, vamos. No se preocupen. La pronunciación, no se preocupen. Ahorita estamos solamente practicando. Uh-huh. Uh-huh. Vamos. Ajá, Jenny and Kelly. I mean, Kelita, ya. Slow down, please.
I nervous? Relax. I am driver. What are for and basically? Don't worry, listen to the music. There's a red light. Stop. Close your eyes. I am driving the car. Turn right. No, turn left. No, right. Where next time, please take a bus. Okay, thank you. Thank you to Jenny and thank you to Jancy. Very good job. That was amazing. That was a wonderful job. Thank you. Okay. If you see, thank you to the participants. Thank you for not be afraid of participating. Okay, si ven acá, lo que está en highlighted, lo que está sombreado, esos son comments. Okay, por ejemplo, slow down, please. Slow down. What does slow down mean? ¿Qué significa slow down? ¿Qué significa? Ajá, más despacio. Slow down, como relájate. Imaginen una conversación, están peleando, arguing. Hey, calmate vos. Slow down. Slow down. Okay? Relax es el otro. Relaxed. Ese es un qué? Un command, un imperative. Ahora el otro. Watch out. ¿Qué es watch out? What is watch out? Usted me dice, watch significa mirar y out, afuera. ¿Mirar afuera? No. It doesn't mean that. ¿Qué creen que significa watch out? Watch cuidado. Out. Cuidado. Cuidado. Tener cuidado o con cuidado. Exactly. Ten cuidado, tener cuidado, algo así. ¿Ok? Good. Don't worry. Listen. Y el otro, stop. Close your eyes. Turn right. Turn left. Please take a bus. La vez pasada, si no me equivoco, creo que les dije que utilizamos please para sonar un poco más polite, ¿verdad? A que yo le diga, mira, por ejemplo, sit down. A que le diga, please sit down. ¿Sí? Don't open the door. Please, don't open the door. ¿Sí? Ok, good. Bye. Ayúdenme, por favor, a completar estas oraciones. ¿Será que me pueden ayudar, por favor? ¿Quién me ayudaría? Open the window. It's hot in here. Está caliente acá. ¿Cómo sería el número dos? Spanish and the English lesson. ¿Cómo sería? Hey, ¿ah? Don't speak. Ajá. Very good. Don't, let me give you a different color. I'm going to choose a different color right now. All right. Don't what? Speak. Okay, don't speak Spanish in the English lesson. Look at the other one. Your mobile phone in class. Your mobile phone in class. Don't use your mobile phone in class. Good. Vamos a la siguiente. Don't take photos in the museum. Good. Siguiente. To this song, I really like it. Listen to this song. Listen, good. Listen to this song. I really like it. And the last one, quiet. I can't hear anything. Yes, B. Okay, B. B. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, vamos a la siguiente actividad.
Yes, maybe, let me see. Okay, good. Okay, give me a second now. Ahorita comparto algo, comparto algo. Okay, but because of the time, tengo 11 minutes, okay? ¿Hay alguna consulta en cómo utilizar los imperativos? Una consulta con los imperativos está claro ahora. ¿Está claro? Claro. Ok. Thank you. Ok. Ahora bien, vamos con el último tema, que es el tema que vimos en esta semana. Y fue el tema de have to and need to. Pregunto, ¿cuál es la duda, consulta o problema que tienen con este tema? No se preocupen. Aquí estamos para trabajar juntos. Vamos a hacer ejercicios ahorita. Pero no sé si hay alguna consulta, duda, problema. Ahorita. Bueno, esa yo la pregunté. Prácticamente el hecho era de... Me dijo lo que nos dijo la vez pasada, de que cuando era un deber, algo que tenía que hacer, tenía que ocupar have. Pero cuando solo era una situación necesaria, pero que no era algo importante, un deber por fuerza, por decirlo de esa manera, podría ocupar el need. Lo que pasa es que quizás a la hora de hacer los ejercicios, dentro del contexto de la oración, no me ubicaba tanto si es que se estaba obligando o es que nada más era algo opcional. Ok, va. También yo les decía en la anterior, ¿cómo yo sé que es have to o need to? Basically, if somebody, si alguien me dice que yo lo tengo que hacer, entonces es una obligación para mí. Por ejemplo, si mi jefe dice que yo necesito escribir reportes, entonces prácticamente es una obligación que yo tengo que hacer. I have to. Por ejemplo, todas las cosas que ustedes tienen que hacer en su trabajo son obligaciones. Ahí está. Entonces son have to. Ahora bien, las cosas de need to basically vienen de adentro hacia afuera. Son cosas que ustedes necesitan hacer. ¿Ok? Aunque, sinceramente, por ejemplo, ustedes dicen, I have to write a report. ¿Ok? Pero también puede decir, I need to write a report. No es que esté mal, solo de que le decía a un grupo hace poco, y es que, ¿cómo está correcto entonces? Gramaticalmente debería ser I have to write a report, porque es una obligación. Pero yo puedo decir I need to write a report. ¿Está malo? No está malo. Gramaticalmente no está malo. Semánticamente tampoco. Sino que es como que have to es una obligación y need to es una necesidad que yo tengo. Por ejemplo... Teacher, ¿se puede entender así como, digamos, una... o algo que debe de hacerse externamente, o sea, que no corresponda a uno, sino que, por ejemplo, a tercera persona, es have to, pero si yo necesito, que obviamente no necesito hacer un reporte, pero por ejemplo necesito hacer la cena o limpiar, es need to. Yeah, se puede tomar de esa forma también, sí, se puede tomar. También, creo que en español lo decimos prácticamente igual, porque igual, por ejemplo, yo muchas veces he dicho, necesito trabajar en esto mañana, pero realmente es mi obligación hacerlo, tengo que trabajar en eso. Ahí está, good, that's a good example, yes. En español lo decimos igual, tengo que ir a trabajar, necesito ir a trabajar. Pero en realidad no es que necesite, sino que es una obligación que usted tiene que hacerlo, porque por eso nos están pagando, ¿right? Usted tiene que hacerlo, es una obligación. Ahí está. Ahora bien, eso es algo externo. Y lo que decía Hazel, that's true. Cuando tenemos I need to, por ejemplo, y este es el ejemplo bien claro. ¿Será que you have to sleep o you need to sleep? You need to sleep. You don't have to sleep, you need to sleep. Porque es algo que le va a beneficiar, algo, una necesidad que usted tiene. Y es que necesita descansar, en este caso. Aunque muchas veces, me tengo que ir a dormir, decimos a veces en español, o necesito ir a dormir, lo decimos intercambiablemente. Pero en inglés, se trata que have to es una obligación, y need to es una necesidad que tenemos.
¿Ok? Vamos a los ejemplos acá. Y esto lo miramos durante la semana pasada y es basically this one. Por ejemplo, I have to wear a uniform. ¿Ok? I have to wear uniform. Es una obligación. Y en caso negativo sería I don't have to wear a uniform. ¿Sí? Sé que puede pasar ambos. I have to and I don't have to. Con tercera persona, y eso lo explicaba, creo que se lo explicaba a usted, Eduardo. I don't remember. I guess fue a alguien que se lo explicaba esto. Y es que con tercera persona yo decía que have to, el verbo have, ahorita lo voy a aquí. El verbo have es un verbo irregular. ¿Ok? Es un verbo irregular. Por lo tanto, los verbos irregulares no siguen el patrón. ¿Qué patrón? El patrón de agregarle una S en tercera persona. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, nosotros, si yo le doy el verbo, por ejemplo, el verbo comer, digamos, eat. ¿Sí? Yo digo, I eat, you eat. Pero ahora bien, cuando voy al sujeto she, ¿cómo diría? ¿Será que puedo decir lo mismo? No, tengo que agregarle la letra S. ¿Ok? Miren, he eats, ¿sí? Pero en este caso, el verbo have es un verbo irregular, o sea, que no sigue esta regla. Imagínense que ustedes colocaran así, he has. Eso es incorrecto. O que coloquen, por ejemplo, she. She has. Eso no existe en inglés. ¿Ok? Eso no existe en inglés. O sea, porque no existe, no debo solamente agregarle la S. Es porque no existe. Entonces, en este caso, lo que sí existe es esto. Y aquí lo tengo. Miren, ahorita coloco. Aquí, miren. Esta parte de acá, ¿eh? Ok, de un momento, por favor. Y aquí está, ¿eh? She has. ¿Ok? O he has. Ahora bien, en el negativo, miren lo que pasa en el negativo, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y yo siempre uso esta frase cuando estoy enseñando esto, y es que el doesn't le quita todas las conjugaciones al verbo. Todas. El doesn't. Sea que le haya agregado tercera persona, sea que le haya agregado cualquier cosa, en presente. En presente. ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo de la comida que estaban de ratito, ¿verdad? She eats chicken, right? Pero ahora bien, si yo quiero utilizar el negativo, she doesn't eat chicken. Miren, desaparece todo lo que tenga que, todo lo que le agregué al verbo desaparece con el doesn't. ¿Ok? Ese es un ejemplo random, un ejemplo al azar. Ahora bien, cuando estamos acá, she doesn't o she has to, creo que no hay ningún problema. She has to wear uniform. She doesn't have to wear a uniform. ¿Hay una consulta hasta este momento? ¿Consulta? Vale. Lo de la regla de la tercera persona no solo aplica para el verbo regular cuando usamos does, sino que también cuando utilizamos cualquier otro verbo. Sí, todos los verbos. No. Uh-huh. Todos los verbos, a excepción del verbo to be. Que el verbo to be, acuérdense que es otra historia. Esa es otra historia con el verbo to be. Todos los verbos que son, a excepción del verbo to be, en presente siguen eso. ¿Ok? Sí. Ok, good. Ahora vamos a la siguiente lámina. Déjame ver. Ya luego terminamos. Ya nos van quedando prácticamente 2 minutos. Ok, y es la última de need to.
¿Ok? Es la última de need to. Para ello, pues, vamos a ir aquí. Déjeme ver. Ahorita aquí comparto algo. Y con eso terminamos ahorita. Ok. Para terminar, quiero que por favor me hagan una actividad, una oración, ¿ok? De algo que ustedes tienen que hacer mañana y otra actividad de lo que necesitan hacer. Por ejemplo, en mi caso sería, y con eso terminamos la clase, ¿ok? Por ejemplo, aquí lo voy a colocar yo. Lo pueden buscar en su página, en su libro, si tienen su libro, en la página page number 27, allí. Ok, no voy a hacer el de mi compañero, sino que voy a hacer lo mío, ok, en la página 27, page 27. Va. Aquí, en esta parte, lo que voy a hacer es agregar algo que tengo y necesito que hacer de, en mi trabajo. Por ejemplo, I have to be on time. Necesito, no, yo tengo que estar a tiempo. ¿Ok? Ahora bien, I need to, y este puede variar. Por ejemplo, I need to pay my, ok, I need to drink coffee. ¿Ok? Eso definitivamente, I need to drink coffee. ¿Ok? Vamos, háganme dos oraciones en el chat, por favor. Claro, si lo tienen ahí en su cuaderno, en su libro, pues solo me las lean y ahí estamos. Y con eso terminamos. ¿Ok? I have to and I did and need to. Vamos a ver en el chat. ¿Quién está ahí en el chat ya? Recuerden que esta actividad la estoy acomodando conforme a lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Aquí principalmente dice que se entrevisten a compañeros, pero en este momento la estoy readaptando. Vamos a ver, Miguel, I have to read the report. I need to eat my dinner. Ajá, Eric, good, good, good. Vamos a ver qué más, qué más. I had to, oh, Hazel dice, I had to call a client. Ajá, I need to eat breakfast. Hazel, I need to yes, eat. Yes, I have to call. I have to call a client. Okay. Vamos a ver, Bernardo. I had to check the production. Vamos a ver, José Alexander. I had to finish a report. I had to send a report. I had to be copy. To make copy, Jenny. I had to make copies, Jenny. Okay. Vamos a ver, Emerson. I had to do inspections of products. Yes, I need to take a shower tomorrow. Good, good example. Vamos a ver, Miguel. I need to drink coffee in the morning. Good. Vamos a ver, Bernardo. I need to take medicine. Good. Vamos a ver, Xenia. I had to write a report. Y pues, I need to buy food. Ah, thank you, Xenia. Uh-huh. Vamos a ver, José Alexander. I need to buy a t-shirt. Good. Eduardo, I had to read an email. Good. Carla, I had to review a spreadsheet. Mm-hmm, good. And Imelda, I had to write a report. Okay. All right. So I guess I can see, according to what I've seen right here, I can see that you clearly understood the topic and the review as well. Vamos a ver, Eric, I had to drink more water in the day. Okay, I don't want to take you long. I don't want to take you more time because I know you need to go and rest. I know you need to do other things. So I will let you go. Lo dejaré ir. And I will see you tomorrow. Okay, thank you. And I apologize por el problema del internet. Me disculpo. So hopefully tomorrow will be much better. All right. So thank you. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Y me quedo con... ¿Con quién me quedo? Aquí está. Jenny Gabriela. Okay. Thank you, everyone. Take care. I will see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, guy. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Hola, Jenny. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo le va? Hey, boy. Okay.
corríjame, ¿verdad que las primeras sesiones no estuvo usted, si no me equivoco, o sí estuvo? Sí estuve, pero después ya no, porque me enfermé. Oh, ¿y cómo ha seguido? ¿Ya se siente mejor? ¿Ah? Más o menos, es que me hice un relleno y la señora, o sea, estaba, había una caries y ella me lo rellenó igual, entonces era un dolor insoportable y yo le decía, ahí está el problema. No, ha de ser a la par, allí le hay una caries, pero es que qué raro, le decía yo, me duele exactamente la muela que me rellenó. Y hasta que pasé con otra doctora, me quitó el relleno y sí, ahí había caries. El problema es que se me fue a la raíz. Ah, entonces, no quisiera imaginarme eso. Uh-huh. Sí, un problema tan pequeño como cambiar un relleno viejo, se me hizo ya de un mes, se me complicó tanto, ahorita me duele. Supuestamente me mataron el nervio, pero yo siento dolor todavía. Entonces, o sea, ahí sé que voy a estar riendo para que me hagan la endodoncia. Tengo que esperar cita para que me atiendan hasta el 28. Entonces, así, estoy en eso todavía. Ok, hopefully. Y no he estado al 100%. Uh-huh. Y por eso quisiera ver ahorita, por ejemplo, en esos minutos que tenemos, ver algún tema que usted dice, ah, yo siento que este tema necesito que me lo retroalimente de una forma mejor. Entonces, no sé cuál es uno de los temas, me imagino de que tiene muchas dudas quizás, y me gustaría ahondar quizás en un tema o en varios temas. Sí, el do y el doesn't, eso. El do y el doesn't en negativo. Ok, va, perfecto. En simple present, tenemos el simple present, ¿verdad? Y es que para el simple present, y es lo utilizamos para daily routines. Basically, utilizamos daily routine. Por ejemplo, let me see, ¿en pregunta o lo quiere así como en normal? Como ¿en pregunta? Pregunta. Ok, ok. Solo debes saber que para do, do lo utilizamos con ¿qué? Lo utilizamos con I, ok, they, we, and you, ok. Por ejemplo, si yo me quiero hacer una pregunta de, do they study a lot o study English? ¿Ellos estudian inglés? Es la pregunta que me estoy haciendo acá, dependiendo si ocupo they. O me voy a quitar, por ejemplo, digamos, I. Aquí, I. ¿Do I study English? Se pregunta usted mismo, ¿verdad? ¿Estudio inglés? Yes, I do. No, I don't. So, basically, if you need do, lo utiliza con estos sujetos. ¿Sí? I, they, we, and you. Ahora bien, ¿qué pasa con el does? Ese es el otro. En pregunta. Esto creo que sí, ya más o menos. ¿Ven? Con he, con she y con it, ¿verdad? La misma pregunta, mire. Does he study English? ¿Sí? ¿Sí? Pregunta, ¿verdad? ¿Estudia él inglés o él estudia inglés? Does he study English? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Ok? Ahora bien, en el negativo es lo mismo. El mismo do que ocupo con I, con esto, es el mismo que yo ocupo allá. Mire cómo así. Ahora quiero hacer esta oración en negativo. La voy a hacer en negativo acá. Sería, ¿cómo sería en negativo? I don't, muy bien. I don't study English, ¿sí? I don't study English. ¿Ok? Si yo ocupo, por ejemplo, they, lo mismo. They don't study English, ¿sí? Y lo mismo. Ahora bien, para el negativo, si quiero utilizar, hablando de su papá, digamos, su papá, su hermano, todo lo que sea masculino. Por ejemplo, digamos, my father. Supongamos que tenga su papá. ¿Ok? My father, ¿cómo sería?
doesn't study English. ¿Sí? Mi papá no estudia inglés. Entonces, la clave de que cuál uso acá es el sujeto, the subject. Por ejemplo, puede decir, my brother, si tuviera hermano, si tuviera ese hermano, sería my brother en negativo. My brother doesn't like merengue. Let's say merengue. ¿Sí? Merengue music. ¿Sí? Ahora bien, si tuviera un chuchito, un perrito, un gato, cualquier cosa que sea it, puede decir my cat, por ejemplo. My cat, ¿qué? Dígame una oración en negativo con su cat, si tuviera un gato usted. My cat is hungry. Bueno, pero si ve, cuando usted dice my cat is hungry, usted utilizando lo que es el verbo to be. Y el verbo to be es otra historia, ¿verdad? Entonces estamos cualquier otro verbo menos el verbo to be. My cat is... Mire, aquí estamos utilizando los negativos. My cat doesn't... Mi gato is... no. Mi gato no, no. Olvídese del is. Al menos que usted diga que my cat is big, my cat is happy, my cat is violent, violento, etc. Ahí sí. Pero en este caso, si usted quiere describir otras características del gato, como por ejemplo, mi gato no baila, mi gato no come, mi gato no estudia inglés, ahí ya va otra cosa. Miren, my cat doesn't hungry. My cat. No. Ahí con hungry sería my cat is not. Porque cada vez que usted, cada vez que usted dice is, usted está pensando en es o está, ¿verdad? My cat is, mi gato es. Ajá. Pero en este caso, cuando estoy utilizando el doesn't, todo esto que aquí no estoy pensando en es, estoy pensando en otra cosa. Por ejemplo, mi gato no come pollo, ¿sí? Ahí no digo mi gato es come pollo, ¿verdad? Entonces, prácticamente el doesn't para negativo es lo que dice no. Mi gato no come pollo, ¿sí? Mi gato, my cat, doesn't run, ¿sí? ¿Cómo sería ahí? Mi gato no corre, ¿sí? Y ahí no estoy pensando en is, porque usted está pensando en is. My cat is run, dice. My cat is eat. ¿Ok? Usted lo que está diciendo es el verbo to be. Este es el verbo to be. Que el verbo to be, acuérdese que para he, she, and it, ocupo qué? Ocupo is, ¿verdad? Uh-huh. Y para you, para I, ahí es que am, ¿verdad? Creo que ese es el que usted se acuerda, ¿sí? Ajá. Ajá, y el we, they, you, es el are. Ese es el que se acuerda usted, ¿sí? My cat is, etc. Pero lo que necesito es esta parte, miren. I don't study English. I don't study English. They don't study English. Así que, no sé si esta parte de acá le quedó un poco claro con esto para hacer preguntas. Recuerde, el do es para I, they, we, and you. El does es para he, and she, and it. En preguntas. ¿Ok? En preguntas. ¿Ok? Jenny. Jenny, algo que le quiero preguntar también es, ¿cómo va con la plataforma? Los días que falló... Me imagino que se ha puesto al tanto. Por el momento debería haber trabajado en 10 tareas. Por el momento. No sé en cuántas tareas. Bueno. Sí, yo creo que sí la hice. Perfecto. Entonces no hay ningún problema con eso entonces. ¿Ok? No sé si tuviese otra pregunta, Jenny. No, tendría que repasar.
Porque sí. No he visto. Yo le recomiendo que la unidad 1 le eche una vista. Creo que tiene el libro, ¿verdad? Sí, sí lo... Vaya, revíseme, revise la unidad número 1. La unidad número 1 habla prácticamente de estos ejemplos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, específicamente la clase número, déjame ver, 1, 2, 3. La clase número 3 y 4 hablan de eso, del presente simple. Uh-huh. Sí. Ok. So, sí. Muchísimas gracias, Jenny. I will see gracias. You tomorrow. Have a wonderful night. Ok. Gracias. Okay, thank you. Good night. Bye bye.